voy a hablar un poco más del Leroy. Leroy pertenece a Grupo Adeo, grupo multinacional francés, al cual también pertenecen compañías como puede ser Aki, Bricomar, Weldon, Zodio y un montón de compañías. No todas ellas están implantadas en España. En España hay implantación de 3 de ellas, ¿vale? Que son Aki, Bricomar y Leroy Merlin. Todas compañías líderes en el acondicionamiento del hábitat, pero con nichos de mercado completamente diferentes entre sí. El nicho de mercado o el público al que va Aki no es el mismo al que va Bricomar o al que vamos como Leroy Merlin, ¿vale? Pero sí que es verdad que el 80% de los productos que forman parte de nuestras tiendas son productos de marca propia. Por lo tanto, todo el producto es marca Grupo Adeo, ¿vale? Y hablando un poco más de Grupo Adeo, multinacional francesa que pertenece a una familia, que es la familia Mulier. A esa misma familia pertenecen otros grupos empresariales, como puede ser el grupo Auchan, si os suena, donde están Simpli, Alcampo, y también hay otra línea que es más de ropa, textil, donde puede estar Decathlon, donde puede estar Pinky. Entonces, bueno, pues al final somos todos primos hermanos de una gran familia y es verdad que muchas de las políticas de recursos humanos, por no decir prácticamente todas, las compartimos entre nosotros, ¿no? Yo creo que eso es algo que forma parte de la cultura y del ADN de la familia que dirige todo este grupo multinacional, ¿vale? Si me centro un poco más en Leroy Merlin es una compañía que el año pasado cerramos con 10.000 colaboradores a nivel de España, un total de 67 tiendas con una capilaridad enorme. Y esta mañana cuando hablabas, Javier, decía, parece que está hablando de Leroy Merlin, pero es verdad que ahora estamos en un momento de cuestionamiento profundo que viene ya desde hace 2 años, de tipología de tiendas, de en qué momento estamos, de hacia dónde vamos, de qué va a pasar con la tienda física y con la apuesta sobre todo de lo que es e-commerce, plataformas digitales, etcétera, ¿vale? Pero por daros más cifras, ¿vale? Leroy Merlin facturó el año pasado, Leroy Merlin España, más de 2.000 millones de euros, de los cuales creo que hay un dato importante que me gustaría compartir con vosotros y es que aproximadamente 30 millones de euros se repartió entre los colaboradores de Leroy Merlin España. Hay una filosofía muy clara en Leroy Merlin y es que o los 4 pilares, ¿no?, de la filosofía de la compañía es compartir el ser, el saber, el conocer y el haber, ¿vale? Entonces, todo eso forma parte de la cultura que ha llevado a Leroy Merlin en los 25 años de trayectoria que tiene en España a estar donde está. El sentimiento de compartir que hay en las tiendas y el sentimiento de que todos aportamos al granito de arena del cual luego todos nos beneficiamos es algo muy propio y muy cultural, no solo de la cultura francesa o de Adeo, sino en general de todas las compañías que pertenecen al grupo Mulier, ¿vale? En general. Y es verdad que ahora mismo, hablando de dónde estamos y dónde venimos, venimos de ser una compañía muy orientada a producto, a calidad de producto, a disposición de producto y tener siempre una logística muy buena que garantice que hay producto en tienda, y de una venta muy física y muy orientada al cliente físico que tengo en tienda, ¿vale? Evolucionamos hacia un formato, hacia un modelo de negocio de empresa donde además de convivir el negocio clásico, porque seguimos creciendo y abriendo tiendas, empezamos a competir con otros mundos o otros universos. Empezamos a hablar ya desde hace 3 o 4 años de la venta digital, de la venta online, de la experiencia cliente cuando viene a tienda. No es solo, o un cliente cuando viene a tienda, no solo quiere tener el mejor producto, la mejor calidad y además que quien la atienda sea un tío majete y que sepa de producto, sino que además lo que exige es que esté tan informado o más como él lo va a estar cuando vaya a la tienda y que las tiendas cambien el concepto. Ya no es una tienda donde haya muchísimo producto y que todos los lineales estén llenos de producto, sino que además yo pueda tener dispositivos que me permitan la compra de soluciones o de proyectos. Ya no buscamos que un cliente venga por mamparas, buscamos que un cliente venga y que se quiera montar el jardín o el proyecto cocina con nosotros, ¿vale? Y eso forma parte de una cultura muy diferente que desde luego lo que nos está haciendo es hacer temblar muchas de las estructuras de la compañía, ¿no? Y si esto lo llevamos a recursos humanos, aparecen misiones nuevas o puestos nuevos que hace 3 años no estaban. Aparecen conceptos nuevos que no estaban y dudas que nos surgen. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con toda la tendencia a la transformación con los lineales de caja? Hablamos de click and collect, hablamos de pick up in store, hablamos de autoservicios. Y tenemos un porcentaje importante en las líneas de cajas, que es aproximadamente el 15% de la plantilla,
que hacia dónde les vamos a llevar estas posiciones, ¿no? Es decir, que hay muchas reflexiones en el aire como consecuencia de la transformación digital y recursos humanos no puede estar aparte, tiene que estar dentro de todas esas reflexiones, ¿no? Bueno, ¿qué más? Aparece un nuevo modelo de aprendizaje. Ya no podemos hablar en formación de vamos a seguir formando a la gente en producto, vamos a seguir formando a la gente en ventas. No, tenemos que poner a disposición de los 10.000 colaboradores entornos y ecosistemas de aprendizaje de tal forma que se alimenten, se nutran y se formen de toda la información o red social interna de la compañía. Ese es el medio en el que aprendemos hoy, ¿no? Hablamos de cliente omnicanal, pero no nos hemos llevado todavía el concepto, bueno, ahora nosotros llevamos ya 2 años, ¿no?, en esta profunda reflexión, de hablar también del colaborador omnicanal. Por lo tanto, eso cambia radicalmente el concepto clásico de formación presencial, de formación donde yo te convoco a, y me da igual en un entorno online o en un entorno presencial, cambia radicalmente. Cambia el modelo de liderazgo, hablabas antes y coincido completamente con el que nada de la transformación digital va a hacer que todo cambie si el mindset o la cultura de la compañía no se transforma también en la misma línea. No podemos abordar modelos de negocio diferentes con la misma estructura de éxito de un modelo físico o de una tienda física. Entonces, bueno, pues eso es navegar en entornos mucho más indefinidos de lo que lo podemos tener hasta ahora. Y hay que ser atrevido, hay que asumir el riesgo, hay que ser audaz, ¿no? Nosotros hablamos muchísimo de audacia, incluso nos lo hemos llevado a nuestro modelo de evaluación de desempeño. Hay que reinventar absolutamente todo y cuestionarnos aquello que hemos creído que va a viajar con nosotros siempre, como puede ser, por ejemplo, en recursos humanos, el ERP clásico, que lo que te pone son estructuras rígidas donde en qué unidad organizativa estás. Eso se ha acabado. Porque si seguimos poniendo a la gente en los huecos y en las posiciones en las que está, no seremos capaces de ser rápidos, ágiles e inmediatos. Pues, bueno, pues ahí estamos, Leroy Merlin, ¿vale? Y con esto pues hago un poco una presentación de dónde venimos, quiénes somos y en qué momento estamos de cuestionárnoslo absolutamente todo. Gracias.